Le he llamado sencillamente y se alegró el pueblo. Y voy a leer unas tres escrituras bíblicas que tienen que ver con las ofrendas, el dar. La Biblia habla mucho más del dinero de cualquier otro tema, aún del amor, del perdón, de la cruz, de la sangre. Habla mucho y voy a sacar, he sacado algunas de ellas. En esta ocasión. Y ustedes van a ver que en cada una, salvo una de las citas, hay una espontaneidad. La gente se está integrando al proyecto. Oyen la voz de Dios o del representante, el rey o Moisés. Y la gente entonces dio, porque Dios no habla para edificar templos y cosas por el estilo. Yo quisiera mucho que Dios hablara y dijera asfalto en el estacionamiento y ya el lunes estuviera allí. Y luego que el martes dijera Dios y sea gris el edificio por fuera con todas sus decoraciones y que ya estuviera así. No trabaja así Dios. Dios trabaja a través de su pueblo. Entonces van a ver también que aparte de la espontaneidad para la generosidad, también esto es de voluntad y de corazón. Nada absolutamente forzado. Vamos a verlo. Aquí David quiere edificar un templo y Dios no se lo permite porque sus manos derramaron mucha sangre, especialmente la sangre de Urias. Y Dios le dijo: Tú no me vas a edificar el templo, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y David tiene entonces a todo el pueblo. Me imagino que son miles o cientos de miles, no sé cuánta gente. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo eh, eh, ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Aunque Dios diría después que él no habita en casas hechas de mano, pero allí en el Antiguo Testamento estaban edificando un templo. Y luego David comienza a abrir su corazón. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para los de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. O sea, vean que Dios es específico. Cada cosa para lo que se ocupa. Dios tenía su ojo en el detalle de las cosas. Verso 3, además de esto, además de lo que ya preparé, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, he ahí el secreto, tengo mi afecto, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego él, el rey, a la asamblea les informa cuánto iba a dar. ¿Por qué? Porque como la gente es gente, dice, pues ahí está el rey David pidiendo ofrenda y él cuánto daría. A lo mejor solo pide. Y así, pero ese es allá en Israel y nunca en Rancho Cucamonga. Tres mil talentos de oro. De oro de Ofir y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, plata para las de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y luego hace la pregunta, ya me oyeron a mí que yo he preparado y de adem además de eso he preparado con todas mis fuerzas porque tengo afecto a la casa de Dios. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Permítame subrayar la frase voluntaria a Jehová. Cada vez que hemos pedido en mis 35 años que tengo aquí, siempre es voluntario. Casi nunca, tal vez en el principio del ministerio, decía yo mil dólares cada familia, 500 cada familia, he aprendido que eso no funciona, sino que mejor funciona el Espíritu Santo, que sea el que hable, el que dirija a la iglesia y siempre es voluntario. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Verso 7. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron como voluntariamente, Dios nunca quiere algo a fuerza. No, ni los aplausos, ni las alabanzas, ni las ofrendas, ni los dientes, todo voluntariamente es para el Señor. Y dieron, dieron para el servicio de la casa de Dios Cinco mil talentos y diez mil dracmas de oro Diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce Y cinco mil talentos de hierro Y todo el que tenía piedras preciosas Las dio para el tesoro de la casa de Jehová En mano de Jehiel Gersonita Y una de, de las partes favoritas de este pasaje para mí Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente se ve la repetición de la palabra voluntariamente para que todos sepan en esta casa y los que me escuchan en donde de donde me escuchen que todo absolutamente todo es voluntario porque somos una familia Asimismo, el pueblo se alegró y yo aquí siento un espíritu de alegría, un espíritu bonito. Asimismo, se alegró mucho el rey David y luego torna, enfoca su mirada, su atención en Dios. Y bendijo a Jehová. Ha de haber sido un día excelente con tanta gente, trayendo el oro, trayendo plata, trayendo piedras preciosas y todos glorificando a Dios. Y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, David está glorificando, orando ante el pueblo. Nosotros alabamos y lo tu glorioso nombre. Y luego se hace una pregunta que nos debemos hacer esta tarde: ¿Porque quién soy yo? Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejanzas, semejantes, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Realmente está diciendo David, ¿qué te puedo dar yo a ti? Que tú no me has dado. La honra, la gloria, el oro y la plata. Todos son tuyos. Todos. Aún el aire que respiro. Tú me lo prestas. La facultad que tengo de operar como humano. De andar. De respirar. De ver. De hacer. Todo eso es porque tú me lo has dado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aleluya. Para poder dar y otra vez re, repite varias veces en este pasaje, voluntario, voluntario, voluntario. Nos vamos más atrás en el Antiguo Testamento, donde no fue un templo, sino una carpa, una tienda, el tabernáculo. Esta parte en Éxodo 25 se me hace muy interesante porque Moisés está en el monte Sinaí, está allí por 40 días y estuvo tan cerca de la gloria de Dios, otras Pasajes nos hablan que vio sus espaldas pasar, Dios lo escondió, escondió una roca, pero aún así, con solo las espaldas de Dios, bajó 40 días después y su rostro brillaba tanto que le te, tuvieron que poner un velo porque brillaba, porque el brillo de la gloria de Dios estaba sobre él y el pueblo se encandilaba al ver el rostro de Moisés. Y yo me imagino que la gente ahí, Moisés, irradiaba luz y gloria y virtud y todo eso. Y el pueblo le pregunta, ¿qué te dijo Dios? Dinos, dinos, 40 días. ¿Qué te dijo Dios? Me dijo que me dieran su dinero. Oh, pero yo quería, yo quería cosas eternas, yo quería cosas del cielo, esto es del cielo. Y leemos, Jehová habló a Moisés, estando en la montaña, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Otra vez está allí la palabra voluntad y corazón. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y otra vez especifica: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces en el desierto de las cosas que habían despojado de los egipcios, tomaron ese oro, tomaron esa plata y todo eso y la dieron. Y otra porción nos dice después que dieron tanto que Moisés les tuvo que decir, ya no traigan más eso nunca ha sucedido en una iglesia apostólica y, y, y a lo mejor la gente se sí ha traído mucho más de lo que se necesita pero el pastor nunca dice ya no traigas más hay otra porción aquí no hay una edificación no están edificando un templo, sino que Pablo le está pidiendo a la iglesia de Corintio una ofrenda para los hermanos pobres en Jerusalén que estaban pasando hambre, y usa Pablo a las iglesias de Macedonia como ejemplo de cómo se puede dar, y Pablo, aquí en esta porción en 2 Corintios 8, del 1 al 15, nos enseña mucho de lo que tiene que ver Dios con las ofrendas y, y que está viendo Dios con eso. Es interesante porque Pablo les llama la atención y a estos corintios no les dolió hasta que llegaron a la casa. Ni se fijaron que Pablo les estaba llamando la atención. Pero miren qué bonita está la escritura. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Se está usando que hay iglesias en Macedonia. Miren, que en grande prueba de tribulación... La abundancia de su gozo y su profunda pobreza son cosas, dos cosas diametralmente opuestas: prueba de tribulación, abundancia de su gozo son tres, y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Cómo se, se da más allá de sus fuerzas? La iglesia, las iglesias de Macedonia lo hicieron. Eran pobres, estaban en grande tribulación, pero el gozo que tenían abundó en abundancia para esta dádiva. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjense, los hermanos pobres, los hermanos que carecen de finanzas, los hermanos que batallan para vivir la vida, están rogándole a San Pablo que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por favor, qué bonito fuera, hermanos, que en vez del platillo corretearlo usted, usted ande correteando el platillo. Por favor, déjame dar. Hermanos, la, Caín y Abel nos, nos enseña que Dios no tiene que aceptar nuestras ofrendas. En primer lugar, porque no las necesita. Y Caín no entró en la... En, en, en la eh, en el plan de Dios no, no hubo derramamiento de sangre, él dio otro, otra ofrenda de la tierra, pero Dios no aceptó su ofrenda. Cuando pasemos aquí, pidamos al Señor que acepte nuestra ofrenda. Yo sé que hay hoy no va a haber muchos aleluyas y gloria a Dios, y no se van a levantar los paralíticos y nada de eso, pero, o a lo mejor sí. Un paralítico que nunca ofrenda y ahora se iba a ofrendar. Ese es un milagro. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los hermanos pobres en Jerusalén. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo sí mismos se dieron primero al Señor. He allí el secreto. Cuando yo me doy primero al Señor, entonces todo lo demás fluye naturalmente. Se dieron al Señor y luego a nosotros. O sea, se dieron al Señor y se unieron con la visión de Pablo para alimentar a los hermanos y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Parece que hace un año tal vez o un tiempo, Tito había ido y hablado con la iglesia de Corintios. Hermanos, me mandó Pablo. Y necesitamos dinero para mandarle a los hermanos pobres en Jerusalén. Y les habló. Y parece que los hermanos de Corinto dijeron, sí, sí, amén, amén, vamos a hacerlo. Pero se detuvieron, algunos se perdieron. Hay hermanos que se pierden. Necesitan un Google. Un, un God y un Google. Entonces dice, exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, acabe también en nosotros esta obra. Por tanto. Y aquí les comienza a, a, a utilizar un, un lenguaje de apóstol. No quiere ofenderlos, pero les está hablando. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Los corintios tenían todos los dones del espíritu. Eran personas que se, se consideraban a ellos mismos muy espirituales. Pablo los tuvo que corregir en el capítulo 14 de 1 Corintios porque todo lo que hacían es hablar en lenguas. Había mucho espíritu, pero no daban. Y Pablo dice, así como tienen fe y tienen palabra y tienen ciencia, así como saben toda eh, la Biblia en aquel tiempo, las cartas, así como saben todo eso, abundad también en esta gracia. ¿Cuál gracia? En la gracia de dar. No hablo, me gusta esto. Y otra vez se conecta la palabra voluntario, voluntariamente de voluntad. No hablo como quien manda. En inglés dice, no los estoy forzando una versión. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos y que, y que somos ricos en Dios hermano somos ricos en fe, somos ricos en espíritu, somos ricos en palabra, tenemos muchas riquezas y él les está diciendo miren él siendo rico se hizo pobre para que por medio de esa pobreza ustedes fueran enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, o sea, lo pensaron cuando fue Tito, dijeron que sí, como decir, llenaron su tarjetita de promesa, pero ya nunca los volvimos a ver. Hermanos, relax, los veo muy tensos. Algunos están sentados sobre la bolsa y agarrados de la cartera, suéltense, que esto es de voluntad. Alabados el nombre del Señor. Los veo como muy asustados. El hecho de que tenemos pistoleros en cada puerta que no los van a dejar salir no los debe poner nerviosos. Aleluya al Señor. Pasaron la congregación de inglés aquí. Algunos hermanos me dijeron, hermano, ¿cómo se, cómo se siente bonito dar? Es muy bonito dar. Uh, doy mi consejo porque esto conviene a vosotros que comenzasteis antes. No solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. O si sea, ya tienen un año, corazón para la casa no fueron siete semanas, fue un año. Porque si unos hermanos así duran tanto, pero esos son allá de otro estado, por allá, aquí no, aquí no. Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros... Para otros algoritmos, otros estreches sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recoge mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Yo quiero agradecerles, hermanos, porque aparte de lo que hacemos aquí, esta ofrenda es para nuestro edificio, es para nosotros, para, para que esté con un buen testimonio ante la comunidad. Todo bien, limpio, arreglado. Siempre es casa de Dios, nosotros somos templo, pero es, es la casa... Aquí, aquí nos bendice Dios, ¿no, hermanos? Aquí nuestros hijos reciben el Espíritu Santo, aquí Dios nos sana, aquí oímos palabra, aquí es nuestra iglesia. Y yo les quiero agradecer porque aparte de eso, ustedes eh, estamos sosteniendo algunos lugares en el campo misionero, estamos uh, pagando rentas en, de templos en, en uh, Guatemala, en Colombia, en Japón. Un hermano, solo un hermano de... Ahora va a ser de la iglesia en Tijuana. Aquí tenemos al hermano Domingo Carlos y su esposa Irene. Él es el coordinador de misiones, no me deja mentir. Pero yo quiero decir esto, uh, el hermano siempre se esconde, siempre, no él, su hermano de él, siempre se esconde, no dice mucho. Pero ustedes saben que el negocio del hermano, uh, del hermano Carlos está sosteniendo las iglesias en Camboya con una ofrenda de 2.500 dólares al mes. Al mes y saben lo que me dice, hermano, entre más doy, más me bendice Dios. Y me dio mucha tristeza hace dos o tres días que vi en el, uh, las redes sociales del hermano Ismael, del hermano Ángel, Ángel Ortega, estabas aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás, hermano? Ay, qué gozo. Y los hermanos están edificando unas casitas allá en unos terrenos que mi suegra nos donó a mi esposa y a mí. Y yo vendí esos terrenos para la academia, para invertir en la academia. Y dimos todo ese dinero, lo dimos para la academia. Y los hermanos compraronlo y están edificando casas allá. Pero ustedes vieron las noticias que pasó por Alecitos, por La Misión, Ensenada, Rosarito, todo eso. Se estaba quemando esa montaña. Y vi el, las redes del hermano y puso unos videos de la, la montaña en fuego, en llamas. Y él está edificando una casa grande allí. Y el hermano Ortega también, el hermano Bats y otros. Y puso: Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre glorificado. Así fue. Y luego al día siguiente puso otra. El fuego pasó por la mano derecha, por la izquierda y no se quemaron las casas de los hermanos. Ahí está el hermano Ortega. So yo ya figuré cuánto el hermano Ortega iba a tener que gastar para reedificar su casa y ahora lo tiene que dar aquí. Es bueno, Dios, hermanos. Entonces, ustedes están dando, ustedes están cooperando y ustedes están sosteniendo obras y haciendo esto, y nunca le vamos a ganar a Dios. Esas escrituras que bonitas, no, pero hay una que voy a leer que no es tan bonita, porque aquí un día alguien destruyó el templo de Salomón y mucho tiempo duró en ruinas y la gente como que se olvidó de reedificar el templo, de arreglarlo, y Dios se enojó. Y escribe el profeta Ageo, capítulo 1, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, miren lo que dice Dios, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y esa frase la vamos a ver varias veces: sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no saciáis, bebéis, no quedáis satisfechos, os vestid y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Porque tienen sus casas artesonadas, en otra versión dice enmaderadas, en otras dice tu casa está compuesta. Y qué bien, Dios no se molestaba porque ellos componían sus casas. Todos queremos tener nuestra casa lo mejor que se puede. Dios se molestó porque ellos solo se ocupaban de sus casas y la casa de Dios estaba desierta. Entonces aquí les llama la atención, dice, con razón siempre te falta, recibían el jornal en unos sacos, eran monedas, y ya les pagaban cada día o, y cada viernes, vamos a decir, y se ponían el saco y llegaban a casa, pero cuando llegaban a casa faltaban muchas monedas, o sea, no me alcanza, ¿a dónde se va el dinero? Y Dios les dice, es como si, si les están pagando en sacos rotos. Nunca se ha sentido así que dónde se fue el monis, hasta en inglés hablamos de desesperación Dónde se ve el dinero y no alcanza y, y no sé si algunos de ustedes ya le subieron el bill del agua Los impuestos, la gasolina, la comida, oigan tres al McDonald's con tres dólares toda la familia todo, todo sube Y el Señor otra vez dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Traed madera Y reedificar la casa Y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Dicho Jehová Buscáis mucho y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé en un soplo O sea no das para mi casa Les está diciendo Dios A través de ageo a ellos No yo a ustedes Pero si te queda el zapato Póntelo. Encierras en casa, encierras para ti y Dios viene. Yo lo soplo, lo disipo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Entonces, la escritura en... Corintios, la escritura en Éxodo, la escritura en Crónicas, todas son positivas porque había espontaneidad, voluntad, y la gente estaba como engranando al proyecto de Dios. Y yo quisiera dar dos ilustraciones para que engranemos un poquito. Dame la eh, the slide with the text to give. Miren, estimados hermanos, una manera de estar ustedes en la casa, aquí, eh, con su corazón en la casa, no es solo dinero, es... Estar conscientes de lo que está pasando, saber lo que está sucediendo. Entonces, la oficina prepara un, una, un anuncio cada semana que sale por email y sale por text. Pero esta semana el hermano Nat me enseñó los reportes que muchos hermanos no, re, no reciben los texts, no abren sus correos y queremos que usted sepa lo que está pasando todo lo que tiene que hacer ahora si sí saque su teléfono puede poner usted fDb y ponga un texto a ese número entonces le va a llegar por texto todo lo que pasa. el otro día hubo aquí ella un bonito uh, evento de damas oración uh, bendición bueno todo lo que hacen las mujeres aquí martes en la noche. El miércoles en la mañana recibimos llamadas en la oficina. ¿Cuándo es ella? Acaba de pasar anoche. ¿No recibió el texto? Pues no. Entonces, por favor únanse, sean espontáneos y sepa lo que está pasando en su iglesia. No se vale decir, pues el pastor Valverde va a pintar el edificio. No, vamos a pintar el edificio, aunque usted no se manche ni una gota de sangre, de, de sangre pintura. Ya estoy, ya estoy haciendo sacrificios a Jehová aunque usted no se vaya a manchar de nada, aunque usted no vaya a dar un dólar para eso, porque no puede, no quiere, no se dispuso a hacerlo, no diga, van a pintar, diga, vamos a pintar. es parte de la familia o no? seguro que sí. los invito a todos. y ahora les voy a enseñar algo, algo muy importante que ya, ya que estamos hablando de esto, una vez al año, hermano, una vez al año, me tengo que desquitar todo el año. se me va a subir la presión. Quiero enseñarles algo. Give me the next slide, please. Esto es un, un ejemplo de un reporte de diezmos, ¿ok? Ahora enero a junio, esto es un, un, un ejemplo nada más. Um, hay tres tipos de miembros en la iglesia. Uno es el número uno, el siempre fiel. El siempre fiel entrega lo que es de Dios enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Él Llueve, truena, o oh, él, él da de lo recibido de la mano del Señor, fiel. Gracias a esos hermanos. También existen hermanos que son hermanos esporádicos, que en ocasiones. Uh, Entregan al Señor que se quebró el carro, no diez meses, Compuso el carro. Llegó mi suegra, come mucho, no diezmo. Um, uh, de 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 la escuela, tantas cosas que pasan, ¿no, hermano. Entonces, esas, esta persona, por ejemplo, diezmo en enero, en abril y en junio. Y luego hay los hermanos que nunca, dejen darles un dato interesante okay. del último reporte que me dieron. 23% de las congregaciones de las dos, 23% son hermanos que diezman fielmente, el 23% con 23% se está sosteniendo toda esta obra. Y luego son otros uh, como 40% que están diezmando esporádicamente y luego el resto nunca. Pero quiero que fijen, en enero... Estamos bien porque dos terceras partes de la congregación están llevando la carga. Están llevando todos los gastos que hay aquí. Pero miren ustedes lo que pasa en febrero, cuando en ocasiones no diezmó y en nunca, pues menos, una tercera parte de la congregación está llevando la carga de dos terceras partes. ¿Te explico? Entonces, los hermanos Patrick, aquí está Patrick. El, si no lo conocen, ponte de pie, Patrick. Le estoy enseñando inglés, español: tacos, enchiladas, frijoles, chilaquiles, ya, menudo. Ya sabe todo eso. El hermano Patrick, hermano, es, un ejecu es el pastor ejecutivo de esta iglesia. Y él, eh, él maneja presupuestos de 200, 300 millones de dólares en su trabajo. Él trabaja en indio. Y tres, cuatro veces por semana no llega a su casa, llega aquí a reuniones, a manejar cosas. Él maneja presupuestos pesados con el Estado y nos ayuda aquí en la iglesia. Y entre él, y entre él y el hermano Nat, hacen milagros, hermanos. Especialmente en febrero, en marzo y en mayo, por ejemplo. Usted necesita, si es miembro de esta iglesia, usted necesita saber. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer con los nunca? Pues nunca los voy a olvidar. Nunca voy a dejar de orar por ustedes. Si se enamoran, los caso. Si se mueren, los entierro. Si se enferman, oro por ustedes. Porque esto debe ser... Como un matrimonio, mientras una persona no es fiel, la otra debe ser fiel. Así es. Y aquí no estamos señalando a nadie. Entonces, mi apelación a la congregación es que si usted es un nunca, pues súbale a un en ocasiones, a lo menos. Y si usted es un en ocasiones, pues súbale a la fidelidad. Miren, hermanos, ¿dónde está el hermano Jorge Medina por aquí? Lo ve, lo vi. Jorge, Jorge está allá con su, ahí está, hermano Jorge, usted sabe, póngase de pie, hermano, él es el, es, es el decano del instituto, de, debemos orar por él, hasta donde yo entiendo el hermano duerme dos o tres horas por noche, está sacando su doctorado en un plan pesadísimo de, de un doctorado en teología y en lenguas y en idiomas y todo eso, pero Muchos hermanos no pueden ir al instituto porque no tienen con qué pagar, no les alcanza. Usted sabe que si un 80% de la congregación diezmara, pudiéramos regalar el instituto. Si un 80% de ustedes diezmaran, no tuviéramos que hacer esto. No tuviéramos que hacerlo. Entonces, no los estoy reganeando, juzgando, condenando. Nada más les estoy apelando a que vean esto bien. A que vean esto bien. Los biles se pagan, Dios es glorificado, todo sale adelante. Pero cuando vienen estos hermanos y me dice hermano, este mes los nunca, nunca y, y los en ocasiones no, no ocasionaron. Estamos 30 mil dólares en el rojo este mes. Y a veces, cuando se junta, de vez en cuando nunca da y se alinean las estrellas: Júpiter y Marte. Hermano, ahora sí salimos bien con 20 mil arriba. Imagínense si esta iglesia saldría con unos 20 o 30, ,000, 40 o 50 mil cada mes. Hermanos, pudiéramos comprar este edificio. Eh, al contado, y le tengo el ojo a aquel también. Y vamos a seguir creciendo. Y el hermano en Huehuetenango me dijo: Hermano, necesitamos comenzar a construir. Pero yo no puedo venir a molestarlos a ustedes cada vez. Así que me estoy aprovechando esta vez para hacerles informarles de las cosas. El último texto, pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente Esa es la ley y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque dios ama al dador alegre y se alegró el pueblo Vamos a dejar que pasen los niños con sus padres porque yo quiero. Esta mañana, hermanos. Raquel, ahorita vamos a pasar con nuestra ofrenda. Para que todos sepan, yo les voy a decir cuánto voy a dar. Basado en la Biblia que David les dijo al pueblo cuánto él dio. Yo no tengo talentos de ciclos de oro, ni de plata, ni nada de eso. Hay un niño perdido. Allá está, hermano Solano, allá. No se crucen de niños eh, y no agarren el que no es suyo Y no de al que no esté regalando niños ahora Y queremos hacer esto de una manera muy, muy oficial, muy formal Ante Dios ah, con mucho sacrificio Mi esposa y un servidor hemos dado, vamos a ofrendar Cuatro mil dólares con mucho sacrificio me dijo Raquel, ¿y con qué nos vamos a retirar? Le dije, con el levantamiento de la iglesia. Con eso nos vamos a retirar. Digo, pero, pero cada vez tú con tus ofrendas y me bajas, le digo, pues es para el Señor. Y así. Entonces es lo que, es lo que nosotros podemos dar, hermanos. Y miren, les voy a decir, estamos instruyéndonos, ¿sí? Una ofrenda de este tipo, este, pues usted debe pensar que es una donde le saca, donde donde tiene ahorros y cosas así. Entonces, uh, mi nieto, Samuel Evan, pasó con Raquel y le dimos el sobre a mi nieto y él, y él lo depositó. Y yo quiero que sus niños pasen aquí, ya les vamos a decir cómo. Por favor, nadie se retire, vamos a pasar todos, aunque usted haya dado, haya prometido no se haya dispuesto, si usted desea, los ministros vamos a estar aquí y ellos van a vamos a bendecirlos a todos por igual, porque somos una familia. Si Dios toca su corazón mañana después del culto en noviembre y usted quiere, comuníquese con la iglesia y estaremos aquí. Entonces yo voy a pedir en estos momentos que pase mi esposa, pase el hermano Pacheco, el hermano José López, el hermano Patrick que están aquí Thank you. Gracias, hermano. Le pedí a la hermana Mimi que cantara en ese himno tan bonito que Dios merece todo. Entonces, uh, vamos a pasar aquí nosotros y en el nombre del Señor vamos a depositar nuestra ofrenda para la gloria del Señor.